Anteriormente en Alan Wake. Influido por la presencia oscura, escribí una historia de terror que se hace realidad. Jagger fue mi editora para asegurarse de que el relato la hiciera cada vez más y más poderosa. Una parte de mí fue lo bastante consciente como para escribir mi huida. Podemos crear algo simplemente maravilloso. El lago influye de alguna manera en las obras de arte que se crean aquí. Hace que se vuelvan ciertas. Mi madre me dio un interruptor viejo. ¿El chasqueador? Alice está en una oscura prisión. Debo encontrar a Cynthia Weaver para acabar esto. Es tu culpa y vas a pagar por ello. Se espera una asistencia récord de los condados limítrofes. Naturalmente, esperamos batir el récord de la fiesta del alce celebrada el año pasado en la vecina Watery. Damas y caballeros, a veces me han preguntado qué tiene de especial la fiesta del venado, y creo que puedo resumirlo en dos palabras: amistad y comunidad. Nos espera una gran fiesta, pero intentad reservaros para mañana y no os echéis a perder esta noche, ¿vale? Lo tengo. Alguien vendrá por ello cuando llegue el momento. Lo dijo Thomas, lo escribió. La clave es asegurarse. Mi deber es mantenerlo a salvo bajo la luz. Siempre iluminado. Las páginas del manuscrito habían desaparecido. El agente del FBI se las había llevado. Me parece como si la lengua se hubiera cagado en mi boca. ¡Buah! Espera, ¿estamos en la cárcel? ¡Ay, Al! ¡Esto está chungo! Es un buen resumen. Nunca volveré a beber. He de hablar con Weaver. Es la que sale en la canción, la señora de la luz. ¿Quién, la chalada? Lo que tú digas, Al. Pero ahora estamos encerrados aquí. No nos van a... Ha interrogado a Wake. Tenía que hacer algo antes, Sheriff. Y le diré que ha sido una lectura interesante. Bueno, ya es nuestro Raymond Chandler. Todo está aquí. Todas las pruebas, incluidas pruebas de conspiración para asesinar a un agente federal. No va a librarse de esta, ¿me oye, Fred Easton Ellis? ¿Eh? Agente Nightingale, quiero hablar con su superior. Bueno, todos queremos algo, Sheriff. Yo quería mi... Mire, lo siento, pero no va a ser posible. Agente Nightingale, insisto. Wake, ¿qué pasa? Que no le engañen, señora. Es un truco. Eso es evidente. Vale, ya estoy harta de esta mierda. Wake, le voy a confiar esto. Bromea. Agente Nightingale, su opinión tendría más importancia si estuviera sobrio y yo creyese que ha venido para un asunto oficial. ¡Oh! ¡Vuelva! ¡Vuelva a su celda, Stephen King! Si quiere salir de aquí, será por encima de mí. Un momento. Esto no puede ser. Bueno. ¡Oh, Dios mío! Luz, necesitamos luz. Es la única forma de luchar contra esto. En mi despacho. Sus cosas están allí. Sígame. ¡Ay, tío! Bueno, gente. Somos como patos de feria. Tranquilo, puedo activar la electricidad de emergencia. La presencia oscura ataca a Nightingale. Nightingale sentía que la situación se le escapaba de las manos, pero aún podía sujetar con firmeza la pistola. Estaba dispuesto a disparar, a que eso ocurriera por encima de su cadáver, y sin embargo, dudó. Ya había visto ese momento antes. Lo había leído en la página. Estaba paralizado por el déjà vu, por el horror de ser un personaje de una historia que alguien había escrito. Entonces la monstruosa presencia se abalanzó sobre él y lo arrastró hacia la noche. Pues bueno, perdonad por haber tardado tanto en saludar, pero es que ya visteis que empezó de nuevo otro capítulo del juego, otro episodio del juego, que está así hecho como a forma de serie de televisión. Y bueno, ya lo veis, no hace falta explicaros nada. Ya habéis visto el resumen, así que vamos a seguir este pedazo de juego que cada vez me está gustando más. Nightingale y el manuscrito. Nightingale intentó dar sentido al manuscrito. Era inconexo y extraño. No entendía ni la mitad, pero sonaba bastante real, incomprensiblemente real. Sacó la petaca cuando llegó a la página que describía cómo llegaba a la página que le hizo sacar la petaca. La cabeza le daba vueltas, pero no a causa de la bebida. Vale. Sigue, Sara.
Me cae bien la sheriff. Ay, hay un termo, espérate. Nightingale ese giripín, ya se ha ido a tomar por saco. Venga, bien. Aquí están sus cosas, Wade. ¿Qué tengo que saber? ¿Qué necesita de mí? Bajo la luz se les puede herir, solo bajo la luz. Debo encontrar a Cynthia Weaver. Ella podrá ayudarme. Luz, correcto. Cynthia vive en la antigua central eléctrica. Puedo llevarlo en un momento con el helicóptero de rescate. Vamos, volvamos con su amigo. Espérate, tal linterna no la que yo tenía. Necesito que se quede aquí. ¿Qué? ¡No! Vamos a por el helicóptero, pero tengo que avisar a algunos amigos de todo esto y no puedo estar en dos sitios a la vez. Necesito su ayuda. Bueno, vale. Aquí tiene una lista de gente y sus números. Necesito que los chicos les repita un mensaje de mi parte. La noche se levanta, ¿entendido? Ellos sabrán qué hacer. ¿La noche se levanta? ¿Como la serie de la tele? ¿Entendido? Hostia. Oye, aquí está el tío de la radio, May. ¿Quién es Frank Bricker? ¿Un familiar? Es mi padre. ¡Ey! ¿Esto es como una sociedad secreta? ¿Puede hacerlo? ¿Sí? Estará seguro aquí dentro. La electricidad de emergencia funciona. Hay que alertar a esta gente por si no volvemos. Ah, pero van a volver a por mí, ¿no? Sí, en cuanto esté listo el helicóptero. Gracias, Wade. Le debo una. Vale, vamos, Wade, por la parte de atrás. Vamos, Sara. Hola, señor Bricker. Venga, me está molando el juego, chico. Cada vez está más interesante. Joder, lo que acabó con Nightingale habrá destrozado los controles del portón. Desde aquí no llegamos a la caja de controles de la puerta. Debemos ir al otro lado por la azotea. Voy yo. Cuando cruce, abriré la puerta. Sheriff, cúbrame y quédese bajo la luz, ¿de acuerdo? Bueno, por aquí está ahí Barry hablando. Opa. Tenía que llegar al tejado para pasar al otro lado del portón. Casi lo piso eso. Vale, por aquí. Sube. Que si hay manchas de oscuridad aquí, ¿no? A quitarlas todas. Vale. Y vamos a echar un vistazo por aquí. Alas. Oh yeah. Puede servirlos con la luz. Vale, será por aquí, por el silo este. Vale. Otra mancha ahí. Uf. ¡Pajarracos! Es como un porculo, cabrón. Mierda.
mierda. ¡Oh! Vaya piñazo que me acabo de pegar. Ay, madre. No pasa nada. Vale. Aquí pone que están los pajarracos. Vale. Aquí no había nada. Vuelvo a caer. Sheriff, la clave, la noche se levanta. ¿A qué viene? Es una broma. Decimos que Brightfalls es el pueblo en el que se inspiró la serie. Este pueblo a veces es muy extraño. A veces. Nunca tanto como ahora. ¿Eh? Antes de abrirle a la sheriff, vamos a buscar. Voy. No podía irme sin la sheriff. Era la forma de llegar hasta Weaver. Que sí, que lo sé. Pero antes de ir a abrirle, vamos a ver qué hay por aquí. No seáis tan impacientes, leñe. Vale. Esto ya es el camino a seguir. Tiene que puentear la caja de mandos dañada. ¿Cree que soy electricista? ¡Espere! Paciencia, coño. Y arriba también hay. Vale. Ole, qué arte. Joder, eso escuece. Bien hecho, Wake. No se aleje mucho. Primero hay que ir al ayuntamiento. Las llaves del helicóptero están allí. ¿Ayuntamiento? Y aquí no miramos, a ver si hay algo. No, está cerrado. Pasa, ¿qué pasa? Aquí vienen. Cabrón. Coño. Ahí estamos. Vale. ¿Y ahora? Tengo que seguirla a ella, pero un poco así a paso de mosca, ¿no? Venga, leñe. Ah, tiro yo. ¡Coño! Y ahí. ¡Hasta todo el mundo! ¿Qué dices? Muchacha, tiene mucha prisa y yo quiero mirar a ver si hay algo por aquí. Yo digo, joder,
caminaba. Vamos. Me cago en tu puta madre. Ay, al bar. A ver si hay algo aquí. Sí, por supuesto. Vale. Voy a necesitar que me explique un par de cosas. Por ejemplo, ¿qué coño le ha pasado a Rose? Ha quedado hecha una pena. Lo mismo que creo que me pasó a mí al llegar aquí. ¿Durante esa semana que no recuerda? Ah, ahora sí me acuerdo. Mira. Anda, ya me caben más balas. Mira. Barry en la comisaría. Barry estaba en su elemento, haciendo llamadas, precipitando los acontecimientos, aún sin saber bien cuáles. No quería defraudar a la atractiva sheriff, a pesar de que cada ruido del exterior, y eran unos cuantos, le hacía sobresaltarse. Solo se había detenido para enviarle un mensaje a Al, para que se diesen prisa. De pronto se quedó de piedra, se había roto una ventana en alguna parte del edificio. Todo quedó a oscuras. Pues nada, quita todo cerrado, vámonos. Son mal educados. Sí. Yo creo que he venido ahora, Alan. Tiene derecho a permanecer. Buena ahí, Sara. Pilas. Vale. Pero sabiendo que están ahí, no hay que dejarlas atrás. ¡Aquí! ¡Veo luz! Venga. Tengo la llave. Cúbrame, Wake. ¡Una emboscada! Aquí hay que coger la escopeta. Dejarse de tontería. Bueno, esto dejamos por ahí.
en tu puta madre. Ahí estamos. Sí, señor. Vamos, Wade. Termo. Bengalitas. Vale, alguien ha dañado esta caja de fusiles. Intente hacer un apaño mientras busco las llaves. Hoy ya me he electrocutado una vez. ¿Y si yo busco las llaves y usted se achicharra para variar? Vale, estarán en la oficina del administrador, al otro lado del edificio, junto a la entrada principal. Qué grande. Entendido. Mola, pues usted se achicharra usted para variar. La presencia oscura es repelida. La oscuridad que llevaba el rostro de Barbara Jagger estaba furiosa. La historia del manuscrito la había ido fortaleciendo, pero ahora la luz había liberado al escritor y la había herido, debilitándola. Era cuestión de días que la presencia oscura recuperase las fuerzas, pero entretanto, le sería difícil volver a capturar al novelista. Pues bueno, gente, he visto que ha guardado ahora aquí después de ir a buscar las llaves del helicóptero y decirle a que se achicharre ya un poquito, que ya está bien. Vamos a dejarlo aquí, ¿vale? En plena huida, o yo que sé qué estamos haciendo aquí exactamente, de la luz. Tenemos que buscar a la señora esta de las bombillas. Y nada, lo he dicho, gente, lo dejamos aquí y en el próximo episodio veremos qué sorpresas nos esperan. Hasta pronto. Chao.